Amigos oyentes, bienvenidos a la transmisión de este domingo 27 de octubre desde los estudios de Vatican News Radio Vaticano, y quien les habla, Patricia Inestrosa. Desde la Basílica de San Pedro estamos transmitiendo la Santa Misa presidida por el Papa Francisco por la conclusión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Un saludo a las radios y canales de televisión que se han conectado con nosotros: EWTN Radio y Televisión, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio, Inmaculada Televisión y Radio Inmaculada, ESNE, El Sembrador Radio y Televisión, C. Telmont Televisión en España, Radio Magna Chubut en Argentina, Radio Hogar en Panamá, Radio María en Perú, en Argentina, en Panamá, en El Salvador y en Guatemala, Radio y Televisión Cáritas de la Universidad Católica de Asunción, Paraguay, Radio La Voz de María en Guayaquil, Radio Católica en Cuenca, Ecuador, Radio Vicentina de Chile. Estamos ya en el inicio, en el rito de introducción, con la antífona de ingreso: aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Mientras escuchan de fondo la antífona de ingreso, recordamos ayer en la tarde el Papa justamente anunció su intención de no publicar una exhortación apostólica posinodal, porque en el documento explicó hay ya indicaciones muy concretas que pueden ser una guía para la misión de las iglesias. Por eso, dijo el pontífice, lo pone a disposición de todos. Y al entregárselo al Santo Pueblo de Dios, quiere reconocer el valor del camino sinodal realizado. El documento sobre el que hemos expresado nuestro voto, afirmó, es un triple regalo para mí como obispo de Roma, para todo el pueblo de Dios, y un regalo que no puede quedarse solo en nosotros. Este fue el centro del discurso que pronunció en la conclusión de los trabajos de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos ayer por la tarde del sábado en el aula Pablo VI del Vaticano. A la luz de lo que ha surgido en el camino sinodal, dijo, habrá que tomar decisiones para dar forma real a la convivencia de las diferencias. Sobre algunos aspectos de la vida de la Iglesia señalados en el documento, así como sobre los temas confiados a los 10 grupos de estudio, el Papa afirmó que se necesita tiempo a fin de llegar a opciones que impliquen a toda la Iglesia. Para ello, el pontífice señaló que seguirá la escucha de los obispos y de las iglesias y contará con la ayuda de la Secretaría General del Sínodo y de todos los dicasterios de la Curia Romana.
Esto, dijo el Papa, no es un modo para postergar al infinito las decisiones, es lo que corresponde al estilo sinodal con el que también el ministerio petrino se ejercita: escuchar, convocar, discernir, decidir y evaluar. Y en estos pasos son necesarias las pausas, los silencios, la oración. Es un estilo, dijo Francisco, que estamos aprendiendo juntos, poco a poco. El Espíritu Santo nos llama y nos sostiene en este aprendizaje que debemos comprender como proceso de conversión. Venidos de todas partes del mundo, dijo el Papa, marcados por la violencia, la pobreza, la indiferencia, pero todos juntos con la esperanza que no defrauda, unidos en el amor de Dios derramado en nuestros corazones, podemos, dijo el Papa, no solo soñar con la paz, sino comprometernos con todas nuestras fuerzas para que quizás, sin hablar tanto de sinodalidad, la paz se realice por medio de procesos de escucha, diálogo y reconciliación. La Iglesia sinodal para la misión ahora, dijo el Papa, necesita que las palabras compartidas vayan acompañadas por hechos. Todo esto es don del Espíritu Santo. Él es quien crea la armonía. Él es la armonía, concluyó el obispo de Roma. Por su parte, el patriarca de Alejandría de los coptos católicos y presidente de la Asamblea de Patriarcas y Obispos en Egipto agradeció a todos y a cada uno por su obra profética que ya ha concluido, pero que se abre en la vida cotidiana. Así lo testificó Ibrahim I Sedrak, patriarca de Alejandría de los coptos católicos. La entrega del pontífice del trabajo realizado, dijo, que se plasmó en el documento final de esta segunda sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo, debe entenderse como un momento de relanzamiento de un camino entre el pueblo de Dios con alegría. Con entusiasmo es el momento de llevar, dijo el padre sinodal, la experiencia vivida en un contexto global difícil, a menudo contradictorio, sediento de sentido, de paz y de reconciliación. El camino recorrido juntos en estos años nos ha hecho crecer y madurar, pero todavía queda un largo camino por recorrer, observó de nuevo Sedrak, quien subrayó cómo el Espíritu es siempre el arquitecto de la Iglesia. Vemos en estos momentos, pasando al secretario general del Sínodo de los Obispos, el cardenal Mario Grech, que será quien estará en el altar celebrando la Santa Misa. En la última conferencia de prensa sinodal, la hermana María de los Dolores Palencia explicó que la sinodalidad puede incidir en procesos de paz en América Latina porque ayuda a bajar las polarizaciones. Así lo comentó la presidenta delegada de la Asamblea Sinodal, Sor María de los Dolores Palencia Gómez. Además, apuntó que en la medida que sepamos escucharnos y dialogar, podremos no llegar a conflictos y rupturas terminantes. Refiriéndose a los desafíos que presentan los núcleos migratorios que están trascendiendo las fronteras, esto implica un respeto profundo de las creencias, la expresión cultural, de la forma de manifestar su confianza y su caminar delante de Dios.
Según Palencia, ahora se abre una nueva misión de atender y acompañar a estos grupos que caminan. Desde esta perspectiva, plantea la importancia de aprender a escucharnos, saber y conocer las necesidades del prójimo, colocarse en sus zapatos, en su realidad, comprender su corazón y lo que necesitan. Esto, dijo, nos permitirá seguir caminando juntos y tomando decisiones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas, al concluir la segunda sesión del Sínodo de los Obispos, pidamos al gran pastor de las ovejas que siga soplando su espíritu sobre la Iglesia para que sea testigo entre las naciones del amor a Dios y a todos nuestros hermanos. Al comienzo de esta celebración eucarística, pidamos la misericordia de Dios, que es fuente de reconciliación y de comunión. Miserere nostri Domine. Via peccabimus sini. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tunda nobis. Miseriatur nostri. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. A continuación se cantará el coro de la Capilla Sixtina, cantará el Kyrie y el Gloria. Yeah.
Oremos. Oremos. Omnipotente Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que obtengamos lo que tú prometes, haznos amar lo que tú mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es el momento de la liturgia de la palabra. La primera lectura: confortaré al ciego y al cojo mientras los conduzco de vuelta. Será en inglés. Lectura del libro del profeta Jeremías. Porque esto dice el Señor: gritad de alegría por Jacob. Regocijaos por la flor de los pueblos. Proclamad, alabad y decid: el Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto de Israel. Los traeré del país del norte, los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos habrá ciegos y cojos, lo mismo preñadas que paridas. Volverá una enorme multitud,
vendrán todos llorando y yo los guiaré entre consuelos. Los llevaré a torrentes de agua, por camino llano, sin tropiezos. Seré un padre para Israel. Efraín será mi primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es el momento del Salmo responsorial. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes de Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Segunda lectura será leída en español. Tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. Lectura de la carta a los Hebreos. Todo sumo sacerdote escogido de entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a debilidad. A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados como por los de su pueblo. Nadie puede arrogarse este honor sino el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo, «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy». O, como dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es el momento de la aclamación al Evangelio. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, que destruyó la muerte y hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio.
el diácono que proclamará el Evangelio está llevando solemnemente el libro de los Evangelios ante Pontífice. Pone en el incensario el incienso. Diácono que proclamará el Evangelio, inclinado ante el pontífice, le ha pedido su bendición. Y se dirige en estos instantes hacia Alambón, acompañado por los ministros que llevan el incienso entre uno de ellos. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga?
El ciego le contestó, Rabuní, que recobre la vista. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el momento de la homilía que proclamará el Santo Padre. El Evangelio nos presenta a Bartimeo, un ciego que se ve obligado a mendigar junto al camino. Un descartado sin esperanza, que sin embargo, cuando oye pasar a Jesús, comienza a gritar hacia Él. Lo único que le queda es eso, gritar su propio dolor y llevar a Jesús su deseo de recuperar la vista. Y mientras todos lo reprenden porque les molesta su voz, Jesús se detiene, porque Dios escucha siempre el clamor de los pobres y ningún grito de dolor queda sin ser escuchado por Él. Hoy, al concluir la Asamblea General del Sínodo de los Obispos, llevando en el corazón mucha gratitud por lo que hemos podido compartir, detengámonos en lo que le sucede a este hombre. Al principio estaba mendigando sentado junto al camino, mientras que al final, tras ser llamado por Jesús y recuperar la vista, lo siguió por el camino. La primera cosa que el Evangelio nos dice sobre Bartimeo es esta. Está sentado mendigando. Su postura es la típica de una persona encerrada en su propio dolor, sentada al borde del camino, como si no le quedara nada más que esperar recibir algo de los muchos peregrinos que pasaban por la ciudad de Jericó con motivo de la Pascua. Pero como sabemos, para vivir de verdad no podemos permanecer sentados. Vivir es siempre ponerse en movimiento, caminar, soñar, hacer proyectos, abrirse al futuro. Entonces el ciego Bartimeo representa también aquella ceguera interior que nos bloquea, que nos hace quedarnos sentados, inmóviles, al margen de la vida, sin esperanza. Y esto nos puede llevar a pensar no solo sobre nuestra vida personal, sino también sobre nuestro ser Iglesia del Señor. A lo largo del camino, muchas cosas pueden volvernos ciegos, incapaces de reconocer la presencia del Señor, incapaces de afrontar los desafíos de la realidad y a veces inadecuados para saber responder a los muchos interrogantes que nos interpelan, como hace Bartimeo con Jesús. No obstante, frente a las preguntas de las mujeres y los hombres de hoy, a los retos de nuestro tiempo, a las urgencias de la evangelización y a tantas heridas que afligen a la humanidad, no podemos, hermanos y hermanas, no podemos quedarnos sentados. No
No podemos quedarnos sentados. Una iglesia sentada, casi sin darse cuenta, se retira de la vida y se pone a sí misma a los márgenes de la realidad, es una iglesia que corre el riesgo de permanecer en la ceguera y acomodarse en el propio malestar. Y si nos mantenemos inmóviles en nuestra ceguera, seguiremos sin ver nuestras urgencias pastorales y tantos problemas del mundo en el que vivimos. Por favor, pidamos al Señor que nos dé el Espíritu para no permanecer sentados en nuestra ceguera. Ceguera que se puede llamar mundanidad, que se puede llamar comodidad, encerramiento, encerrazón. No nos quedemos sentados en nuestra ceguera, en nuestras cegueras. Recordemos, en cambio, que el Señor pasa. El Señor pasa siempre. El Señor pasa siempre y se detiene para hacerse cargo de nuestra ceguera. Y yo lo siento pasar. Tengo la capacidad de sentir los pases del Señor. Tengo la capacidad de discernir cuando pase el Señor. Y sería hermoso si el Señor nos impulsara a ser iglesia como Bartimeo. Es decir, la comunidad de los discípulos que oyendo al Señor que pasa, percibe la conmoción de la salvación, se deja despertar por la fuerza del Evangelio y comienza a clamar a Él. Y lo hace recogiendo el grito de todas las mujeres y los hombres de la tierra. El grito de aquellos que desean descubrir la alegría del Evangelio y de aquellos que, en cambio, se han alejado. El grito silencioso de quienes son indiferentes. El grito de los que sufren, de los pobres, de los marginados, de los niños, esclavos. Esclavos del trabajo, esclavizados en trabajos forzados en tantas partes del mundo, por un trabajo. La voz sentir es la voz quebrada de quienes no tienen ni siquiera la fuerza de clamar a Dios, porque no tienen voz o porque se han resignado. No necesitamos una iglesia paralizada e indiferente, sino una iglesia que recoge el grito del mundo. Y quiero decirlo, alguien se escandalizará, una iglesia que se ensucia las manos para servirlo. Pasamos hacia el segundo aspecto. Si al principio Bartimeo estaba sentado, vemos en cambio que al final lo sigue por el camino. Esta es una expresión típica del Evangelio, cuyo significado es que se convirtió en su discípulo. Comenzó a seguirlo. Después de haber gritado hacia él, Jesús se detuvo y lo hizo llamar. Y Bartimeo, desentado por tierra como estaba, se puso de pie de un salto y enseguida recobró la vista. Ahora él puede ver al Señor, puede reconocer la obra de Dios en su vida y finalmente puede seguirlo. Así también nosotros, hermanos y hermanas, cuando estemos sentados y acomodados, cuando como iglesia no encontremos las fuerzas, el valor y la audacia necesarias para levantarnos y retomar el camino, recordémonos, por favor, de regresar siempre al Señor y a su
y a su Evangelio. Regresar al Señor y a su Evangelio. Siempre y de nuevo, mientras Él pasa, debemos ponernos a la escucha de su llamada, que nos vuelve a poner de pie y nos hace salir de nuestra ceguera. Y a continuación, volver nuevamente a seguirlo, a caminar con Él a lo largo del camino. Quisiera repetirlo. El Evangelio nos dice que Bartimeo lo siguió por el camino. Esta es una imagen de la iglesia sinodal. El Señor nos llama, nos levanta cuando estamos sentados por tierra o caídos. Nos hace recobrar una vista nueva para que a la luz del Evangelio podamos ver las inquietudes y los sufrimientos del mundo y de este modo, puestos en pie por el Señor, experimentemos la alegría de seguirlo por el camino. Al Señor se le sigue a través del camino, no se le sigue encerrados en nuestras comodidades. No se le sigue en los laberintos de nuestras ideas. Se le sigue a través del camino. Y recordémoslo siempre, no caminar por nuestra propia cuenta o según los criterios del mundo, sino caminar juntos, detrás de Él y con Él. Hermanos y hermanas, no una iglesia sentada, sino una iglesia en pie. No una iglesia muda, sino una iglesia que recoge el grito de la humanidad. No una iglesia ciega, sino una iglesia iluminada por Cristo, que lleva la luz del Evangelio a los demás. No una iglesia estática, sino una iglesia misionera que camina con el Señor por las vías del mundo. Hoy, mientras damos gracias al Señor por el camino recorrido juntos, podremos admirar y venerar la reliquia de la antigua Cátedra de San Pedro, meticulosamente restaurada, contemplándola con el asombro de la fe. Recordemos que esta es la Cátedra del Amor, de la Unidad y de la Misericordia. Según aquella orden que Jesús le dio al apóstol Pedro, no de dominar a los demás, sino de servirlos en la caridad. Y mirando el majestuoso baldaquino de Bernini, más resplandeciente que nunca, descubramos que este encuadra el verdadero punto focal de toda la basílica, es decir, la gloria del Espíritu Santo. Esta es la iglesia sinodal, una comunidad cuyo primado está en el don del Espíritu, que nos hace a todos hermanos en Cristo y nos eleva hacia Él. Hermanos y hermanas, continuemos con confianza nuestro camino juntos. También hoy la palabra de Dios nos repite, como a Bartimeo, ánimo, levántate, Él te llama. ¿Yo me siento llamado? Esta es la pregunta de hacernos. ¿Yo me siento llamado? ¿Me siento débil y no me puedo alzar? ¿Pido ayuda? Por favor, deponiamo. Dejemos a un lado el manto de la resignación. Entreguemos al Señor nuestras cegueras. Levantémonos y llevemos la alegría del Evangelio por las calles del mundo. La homilía del Santo Padre. A continuación, en su momento de reflexión personal, un silencio para reflexionar cada una de sus palabras dentro de nuestros corazones. Pensar que seamos una iglesia
que recoja el grito del mundo y se ensucia las manos para servirlo. El pontífice preguntó si cada uno de nosotros nos sentimos llamados. Nos sentimos débiles y pedimos ayuda. También hoy se nos repite como a Bartimeo: ánimo, levántate, Él te llama. A continuación, la profesión de fe cantada por el coro de la Capilla Sixtina. Encuentran presentes en la basílica aproximadamente 5.000 personas.
el momento de la plegaria universal o de los fieles. Queridos hermanos y hermanas, la oración es la fuente de la que sacamos la fuerza para poder caminar juntos. Presentemos a nuestras oraciones a Dios, confiando en su ayuda paterna. Roguemos al Señor. Oremos por la Santa Iglesia de Dios en chino. Padre bueno, ilumina con tu gracia a la Iglesia para que, liberada de las cadenas de la mundanidad, sea signo de esperanza para la humanidad. Invocamos al Señor. Te rogamos, escúchanos. Oremos por los gobernantes, en francés. Padre Todopoderoso, inspira a los gobernantes tu sabiduría para que, buscando siempre el verdadero bien, promuevan la paz para todos los pueblos. Invocamos al Señor. Te rogamos, escúchanos. A continuación, oremos por los que sufren. En hindi. Padre misericordioso, sostiene con tu consuelo a todos los que sufren hasta que, ayudados por sus hermanos, descubran en Cristo al médico que cura toda herida. A continuación, oremos por nosotros mismos y por nuestras. Oremos por los que realizan obras de misericordia en portugués. Padre compasivo, fortalece a los que se dedican a las obras de caridad para que, sostenidos por tu espíritu, sean solícitos con los pobres y débiles. Oremos por nosotros mismos y por nuestras comunidades. En polaco. Padre de amor infinito, ayúdanos a todos a creer en la comunión para que, celebrando la belleza de la participación, seamos verdaderos misioneros del Evangelio. Oh Padre, acoge las peticiones que te hemos dirigido con fe y enseña a tu pueblo a caminar por la senda de la unidad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Momento de oración personal de cada uno de los presentes en la basílica. Presentes todos los padres sinodales que han trabajado en todo este mes sobre el sínodo, sobre la de la sinodalidad.
Oremos. Oremos. Que se cumpla en nosotros, Señor, la realidad que significan tus sacramentos para que obtengamos en plenitud lo que ahora celebramos en el misterio. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Inclinarse todos para recibir la bendición del Papa. Sua vos clemencia benedicat. El senso in vobis sapiensi salutaris infundat. Fide documentis vos empenutiat, et i santis operibus ut perseveretis efficit. Gresus vestus ad se convertat, et viam vobis pacis et caritatis ostendat. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, Filii, Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen. La misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Así concluye la celebración eucarística en lo que es ya la clausura de los trabajos de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. De fondo se puede escuchar la antífona mariana, Ave María. Recordemos las palabras del pontífice que dijo que cuando estemos sentados y acomodados, cuando como iglesia no encontremos las fuerzas, el valor y la audacia necesarias para levantarnos y retomar el camino, recordémonos de regresar siempre al Señor y a su Evangelio, siempre de nuevo. Mientras Él pasa, debemos ponernos a la escucha de su llamada, que nos vuelve a poner de pie y nos hace salir de nuestra ceguera. Y luego volver nuevamente a seguirlo, a caminar con él a lo largo del camino. Están apreciando para los que están teniendo las imágenes por televisión, es justamente lo que el pontífice hablaba, la poder admirar y venerar la reliquia de la antigua cátedra de San Pedro, restaurada. Están haciendo su recorrido para ser puesta y que permanezca expuesta enfrente del altar, en la Basílica Vaticana, hasta estar expuesta hasta el 8 de diciembre.
El trono de madera, símbolo de la primacía del príncipe de los apóstoles, retirado de su monumental relicario de bronce dorado, fue para permitirle los trabajos de preparación del jubileo. Se puede admirar ahora desde en el altar de la confesión a partir de hoy domingo hasta cuando será la veneración de los fieles hasta el 8 de diciembre. Preciosas imágenes de la Cátedra de San Pedro restaurada. El pontífice está dedicándole unos minutos de reflexión, de oración delante de la Cátedra de San Pedro. Como lo dijo en su homilía, mientras damos las gracias al Señor por el camino recorrido juntos, podremos admirar y venerar la reliquia de la antigua Cátedra de San Pedro. Contemplándola con el asombro de la fe, recordemos que esta es la Cátedra del Amor, de la Unidad y de la Misericordia. Según aquella orden que Jesús le dio al apóstol Pedro, no de dominar a los demás, sino de servirlos en la caridad. Mirando el majestuoso baldaquino de Bernini, más resplandeciente que nunca, dijo el Papa, descubramos que este encuadra el verdadero punto focal de toda la Basílica, la gloria del Espíritu Santo. Y esta es la Iglesia Sinodal, una comunidad cuyo primado está en el don del Espíritu, en el Espíritu que nos hace a todos los hermanos en Cristo y nos eleva hacia Él. El pontífice pidió que no seamos una iglesia sentada, sino una iglesia en pie, no una iglesia muda, sino una iglesia que recoge el grito de la humanidad, no una iglesia ciega, sino una iglesia iluminada por Cristo, que lleva la luz del Evangelio a los demás, no una iglesia estática, sino una iglesia misionera que camina con el Señor por las vías del mundo. Hasta aquí, amigos oyentes, con esta celebración eucarística. Le hemos acompañado a cada uno de ustedes. Soy Patricia Inestrosa. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus. Sigan con nosotros que, por supuesto, tendremos después el rezo del Ángelus presidido por el Santo Padre.